Bueno, el día de hoy nos encontramos en Ambato. El motivo es porque vamos a conocer una nueva historia, una nueva familia. Vamos a hacer la primera visita como siempre lo hacemos. Nos comentaron que son una familia muy vulnerable. Hay menores de edad, un bebecito de aproximadamente unos 3 mesecitos de haber nacido. Entonces queremos visitarle, ver en las condiciones que ellos viven. Hoy día les voy a indicar las dificultades, porque no es fácil. Ustedes van a ver que nosotros visitamos así a familias que viven alejados de la ciudad. Bueno, hoy día es sábado, nosotros siempre los fines de semana, el poco tiempo que nosotros tenemos, pues lo que nos apasiona, nos gusta es apoyar a familias que viven en extrema pobreza, y nosotros con todo gusto lo hacemos. En poquito tiempo que tenemos, nosotros vamos rescatando a familias en extrema pobreza y necesitamos. Después de nuestro trabajo, pues hoy sábado, estamos llegando acá a la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a conocer un nuevo caso más. Siempre con nuestras hijas, aquí está la más chiquitita, Mandidita, dormidita, y mi otra Evalunita. Así es. Entonces, vamos. Acompáñenos. Bueno, estamos ya ingresando, el camino está un poco angosto, pero ahí estamos ingresando. Al otro lado, en la parte izquierda derecha, ustedes pueden ver por ahí, se veía el río. Cada vez ya el río se hace más angosto. Aquí estamos ya en un camino más estrecho. Vea. Y vamos a intentar pasar por acá. Pero me parece que está seco el río, no hay agua. Sí. Aparentemente por debajo de este hay un tubo. Oh, my God. Un tubo que ayuda a que nosotros logremos pasar. Lo importante es lograr llegar a las familias de bajos recursos que necesitan ayuda. Esta es la realidad de muchas familias que viven alejados de la ciudad. Así es como viven. Después de un largo camino, por fin podemos conocer a la familia. Muy pronto conoceremos esta triste historia de una familia que vive en extrema pobreza y necesidad.